Gracias, Lagarto. Ayer a la mañana nació un cordobesito de la mano de unos parteros especiales, Gaby. Te los voy a presentar, mira. Policías parteros, le podríamos decir. Bueno, ellos pertenecen a la policía barrial de allí de barrio Villa Unión. Y estaban patrullando. ¿Cómo fue? Contanos un poco. Bueno, ayer como a las 9:30 de la mañana somos alertados de que una señora está en trabajo de parto. Estamos patrullando por el sector de Los Robles y nos llegamos hasta Villa Unión, en donde es la casa de la señora. Bueno, esta señora ya estaba con el bebé ya prácticamente, claro. Y bueno, una mañana muy, muy fría. Y bueno, nosotros lo que priorizamos es la salud del bebé. Le pusimos las estufas para que no tuviera tanto frío, igual que la madre. Y bueno, después se llevó el 107, se vistió el bebé. Y gracias a Dios salió todo bien, acompañado de la mano de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia de ser partero? Nada menos, ¿no? Muy emocionante porque por lo mío fue la primera vez. Mi compañero también, así que algo realmente emocionante y único, ¿no? No se ve todos los días. Así que bueno, por suerte todo bien y lo trajeron después acá al Misericordia, exacto, ¿no? Exacto, lo trasladaron acá al 107. Rápidamente, jefe, ¿cómo es la preparación? Buenos días para todos, soy el subcomisario Sergio Poblete. Y bueno, ellos en su momento de formación tienen trabajos, se los enseñan lo que es RCP. Uh-huh. Y bueno, y trabajos para partos, uh-huh, esperando estos momentos que en cualquier momento pueden suceder. Uh-huh. Y bueno, sucedieron. Especiales ahora por el COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Como verán, tenemos todos los elementos de bioseguridad. Así que, bueno, estamos ahí. Lagui, muchas gracias. Pero vamos a hablar del protagonista, Lagui. Sí, a ver. Nos vamos a introducir acá gracias a la gente del Misericordia. Mira, mira lo que es este, Lagui. Qué lindo. No, no puede ser más hermoso. No puede ser más hermoso. Mira lo que es Benicio. Y con la mamá orgullosa. ¿A quién se parece? A la mamá. Bueno, ¿cuánto pesó? Contanos un poco. Pesó 2,4 kilos y bueno, bien, por lo menos hasta ahora. Y bueno, fue un parto inesperado. ¿Eso cómo fue? La verdad que fue inesperado. Bueno, era la mañana, me agarraron contracciones, tranqui. Digo, bueno, me voy a meter a bañar. Cuando me meto a bañar, salgo, ya estaba más o menos afuera. Así que empezamos a llamar policía, ambulancia y todo, pero... ¿Por qué llegaba? Ignacio, en la cama, en un domicilio. Con estos parteros especiales, ¿no? Gracias a Dios que estaban, porque si no, no llegaba más la ambulancia. Claro. Si no llamaba a la policía. Y bueno, y acá estamos. ¿Cómo los viste estos parteros? ¿Estaban nerviosos? Yo les decía, llámenme a alguien, les decía. Y bueno, mi suegra decía, llamo a la policía, sí, llámenme a alguien, que me saque el chico, pobrecito, decía. Cuando llegaron ellos ya estaba casi, ¿no? Sí. Cuando ellos llegaron ya nació, el parto lo hizo Mimi Elías. Bueno, gracias a ella también, estamos bien. Y bueno, y así fue todo. Y acá estamos. Qué lindo. Bien, gracias a Dios. Mira, acá están asomados, lo quieren conocerla y vamos a ver este momento. Me voy a correr, mira. Mira, es bellísimo el bebé. Pasen, a ver, yo me voy a correr así, porque esto es maravilloso, Lagui. Está muy bueno. Hay cosas lindas en la vida. Y esto, ¿no? Mira. Los parteros, padrinos, digamos, en estos momentos. Claro, los super parteros. Claro. Mira qué bien es eso. Felicitaciones para los muchachos. Muy lindo esto. Hermoso y un beso grande. Felicitaciones, dice para la mamá. Para ustedes. Y un beso grande para la mamá. Acá les estoy comentando. Bueno, qué linda la verdad. Bueno. Y un saludo especial para la policía y gracias, ¿no? Por este trabajo, ¿no? Bueno, qué lindo, ¿no? Bueno. Hermoso. Precioso, Lagui. La verdad que me dejo así. Me voy a correr para que quede este cuadro de esta belleza, este cordobesito que ha venido casi en el Día de la Patria. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, saludos a todos allí. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Bueno, muy bien. 10:06 en la República Argentina. Tengo aquí los papeles del...